voz e imagen, de la sociedad civil. De Mujeres Insurgentes. Le damos a usted la bienvenida a este programa. El día de hoy va a ser un programa muy interesante. Tenemos un entrevistado el día de hoy, el doctor Enrique González, a quien le damos la más cordial y afectuosa bienvenida y que nos da un poquito de su tiempo para hacer un análisis, para hacer, desde luego, darnos su opinión en torno a este periodo electoral que termina el día de mañana y que seguramente algunos, todos, estamos muy desencantados. Por no decir otra cuestión, ¿no? Gracias por sintonizarnos. Está también con nosotros Raúl Paz Reséndiz, a quien le doy también la más cordial bienvenida. Soy Beatriz Gallardo. Le agradezco a mi compañero, a Hugo Aguirre, que nos dé todo tipo de apoyo técnico en cabida. Corre el tiempo y desde luego vamos a recibir, a tener esta oportunidad con el doctor Enrique González. Él es académico, abogado, ex rector de la Universidad de Guerrero y desde luego un académico a quien lo han bombardeado, lo han lastimado profundamente por su análisis, por su ideología y sobre todo por ese cariño que le tiene al pueblo de México y particularmente a los jóvenes. Gracias, Enrique. ¿Puedo decir una vulgaridad? A ver. No, no se vale. ¿No se vale? Después. De eso que dijiste, pero hasta el momento no han podido. Y ni podrán, como dijo don Teofilito. Exactamente. Lo iba a decir vulgarmente, pero sí, me van. Desde luego que el día de hoy va a ser un programa muy especial, muy generis, porque indudablemente, pues no le vamos a echar porras a los pobrecitos candidatos, ¿verdad? No, ellos están allí, pero particularmente en esta Ciudad de México, oiga usted, yo tengo una impresión lamentable en torno a los actuales actores políticos, a los actuales partidos políticos, a los actuales candidatos ciudadanos. Desde luego, sus spots lo dicen. La pobreza ideológica, la pobreza política, lamentable, señores. Gracias, Enrique. Gracias. ¿Cómo la ves? Mucho gusto. Fíjate que teníamos alguna expectativa de que la asamblea esta que llaman constituyente de la Ciudad de México pudiera traer algunos cambios interesantes. Porque siempre uno no tiene remedio, uno nació para estar buscando siempre cosas positivas y las quisiéramos encontrar en todos lados, pero ahora parece que no vamos a encontrar nada en esta que llaman asamblea constituyente, porque mira, primero la originó la clase política con una reforma al artículo 122 constitucional y le estableció más candados que a Houdini. Cuando se aventaba el agua, Houdini iba lleno de cadenas y luego se las quitaba allá abajo, pero esta constituyente, entre comillas, no se va a poder quitar ni una, yo creo, de esas cadenas. En primer lugar, le establecieron obligatoriamente el número de 100 integrantes, pero 40 va a nombrar la clase política y los acuerdos se van a tomar por dos tercios, lo cual dice la clase política se reservó el derecho de vetar todas las cosas que no le gusten que salgan de la llamada asamblea constituyente. Luego, el otro 60% se entregó a los partidos constituidos. En derecho constitucional, yo me acuerdo de mis clases en la facultad, nos enseñaron que una constituyente no depende de los poderes constituidos, sino al contrario, los supera
y luego los reforma, los modifica, los cambia para establecer una nueva realidad. Y aquí resulta que la constituyente queda amarrada, encadenada por los poderes constituidos y por los partidos existentes, que en última instancia son parte de la, del aparato político. Así que no pinta bien este fenómeno. Luego, aparte de que el 40% de los miembros de esta asamblea los va a designar la casta gobernante y de que los otros 60 van a resultar elegidos de entre los candidatos de los partidos políticos, resulta que tomaron muy poco en serio los partidos este reto, porque pusieron miembros de sus viejos, gente, pues nomás voy a mencionar uno, no porque tenga nada contra él, pero solo porque primero, Santiago Krill por el PAN, ¿verdad? ¿Qué nuevo va a traerle al Distrito Federal? Pero por el federal? PRI, por favor. Bueno, era solo un ejemplo. Solo un ejemplo lo de Santiago Krill. Todos pusieron a gente que no va a aportar nada, que no trae nada nuevo, que a la capital no le han prestado un solo servicio, que, en fin, lo tomaron como otros puestos más para los amigos, para los dueños de los partidos, para los cuates. Para... Y entonces así es como está repartido eso de los 60 que se van a elegir el próximo 5. Yo te quiero hacer una pregunta. Si me lo permites, el origen, vámonos al origen, ¿de quién es la idea de una constituyente? ¿Cómo se arreglaron? ¿Para qué se arreglaron? Es decir, el Distrito Federal como tal, ¿necesitaba de una constituyente? Bueno, decíamos que el 122 establecía las reglas perfectamente y no había problema. Porque, como decía un amigo nuestro, Manuel Aguilera, decía, pues, ¿para qué? ¿Cuál es? ¿Qué derecho nos falta? Pues yo creo que no nos faltaba ningún derecho. Al contrario, ahora nos sobran gente que no tiene el más mínimo talento y que va a inventar o simplemente a ir a levantar el dedo, como decíamos antes, ¿verdad? Para ese proyecto que iluminados nos van a traer a la constituyente. ¿No es así? Lo cierto es que la población de la Ciudad de México es una población que siempre ha pugnado por derechos políticos, por derechos culturales, por derechos en el sentido más amplio de la palabra. En esta zona del país hay cosas que no existen en el resto. Por ejemplo, aquí se puede suspender el embarazo con determinadas condiciones, mientras que en Veracruz y en Guanajuato se castiga como criminales a las mujeres. O sea, han sido avances. Avances. Aquí hay algunas pensiones a personas de la tercera edad. Aquí todavía tenemos un metro, servicio de transporte colectivo, el que mueve más gente en todo el país, que tiene precios accesibles a la población. No, eso que no lo subieron, ¿eh? No lo han, y eso que lo subieron a 5 pesos. No lo han podido privatizar, no se lo han entregado a algún señor de negocios para que se haga multiultramillonario. O sea, la población de la capital siempre ha presionado para tener derechos, siempre. Y el resultado es que aquí, los que vivimos aquí, tenemos algunos derechos que no tienen otros ciudadanos del resto del país. Eso tiene que quedar en la Constitución. Para eso sí sería útil una Constitución. Incluso para que sirva como ejemplo y jalone a otras zonas del país para que luchen por lo mismo. Pero el entorno nacional, creo que paulatinamente, y a modo de propaganda política para X o Z candidatos, han ido avanzando también en algunos derechos importantes. En el resto del país, sí, pero el hecho es que políticamente esos avances sociales en la capital no se reflejaban en la estructura política. Aquí todavía hay delegaciones, ya no va a haber porque se van a llamar alcaldías, a ver si no es un simple cambio de nombre.
pero las delegaciones no tienen las mismas facultades que los municipios, no tienen las mismas características que los municipios. Pero además hay una cosa, si tú me permites, estás tocando un asunto que es nodal, que seguramente la Constitución va a poder reflejar en los nuevos pues, municipios, delegaciones, etcétera, etcétera. Alcaldías. Se va a reflejar en que nos van a dar el impuesto predial de la localidad para la alcaldía. No. Entonces. No. Es más bien un avance, si es que se diera en términos políticos. A ver, lo que ocurría es que la demanda de cambios en la ciudad sí es una demanda de abajo, pero está siendo manipulada por el arriba, por los partidos, por la clase política, por los poderes constituidos. O sea, esto no es una constituyente lo que vamos a tener. Lo que vamos a tener es como una semiconstituyente, una viceconstituyente, una subconstituyente. ¿Un mandato? Una especie de organismo ya muy mandatado, con muchas limitaciones, que va a producir algunos pequeños cambios. Van a, por ejemplo, estoy seguro de que van a sacar esto del matrimonio de personas del mismo sexo, porque ya lo promovió Peña Nieto. Oye, pero van a presentarlo como un gran avance. ¿Avance? Bueno, yo soy internacional, ¿eh?, en ese sentido. Pero a mí me parece que ese es un asunto privado, íntimo. De la vida de las personas. Bueno, van a sacar cosas como esa. Van a decir que las alcaldías son más autónomas, que va a haber un órgano alrededor del alcalde que lo va a supervisar, que ese órgano va a ser ciudadano. Es decir, ya tienen preparado lo que va a ser. Atado a los partidos políticos. Atado a los partidos. No a la ciudadanía. No a la ciudadanía. Ahí está el meollo del asunto. Ahí está el meollo del asunto. Si no, por eso no va a funcionar, porque va a ser otra vez mecanismos de cuotas de los partidos. ¿Cuántos? De cuates. Cuotas y cuates. Así. Me toca tanto y pongo a mi compadre, a mi amigo, a mi fulano. Lo que ha pasado lamentablemente en este país toda la vida. Muy interesante. Escucho con mucha atención porque tenemos una coincidencia en casi la totalidad de planteamientos que hace el doctor, por no decir en la totalidad. Y desde luego, desde el principio, ya señalaba el doctor, 40-60 es la proporción. Con ese 40-60, PRI-PAN se abroga en una mayor representación, ya lo vimos. En la elección del próximo domingo, ese otro 60% se llevan otro porcentaje a través de PRI-PAN, Verde Ecologista y Nueva Alianza, que casualmente no tiene el registro local, pero por ser partido nacional, tiene el derecho a contar con algún representante emanado de la Cámara de Diputados y además de participar en el proceso. Ahí hay un claroscuro que habría que revisar. En segundo lugar, hay un grupo de notables elaborando una constitución. Yo me pregunto, ¿cuándo se reúnen esos notables? Si es que se reúnen, coordinados por Porfirio Muñoz Ledo. Tercer lugar, ya está elaborada esa constitución y se le va a presentar a un grupo de 100 que van a discutir sobre de ella. Es decir, ya hay valores entendidos, ya está todo acordado, porque bueno, yo que más o menos he leído un poquito del constituyente del 17, digo, nada que ver. ¿Sí? Donde vimos a un Heriberto Jara, a un Manuel M. Diegues, a un Esteban Baca Calderón, al propio Francisco J. Mújica, hemos leído las crónicas de los debates, defendiendo, debatiendo y sugiriendo, proponiendo el artículo 3, el artículo 27, el 123, el 39, el 41, etcétera, entre. Y desde luego los de las garantías individuales. Y hoy, bueno, pues yo veo, doctor, que esto es a la inversa. En lugar de que debatan, ya tienen un plan presentado, no sé si por Los Pinos, no sé si por el Palacio del Ayuntamiento o en conjunto, incluso no sé si desde fuera. Claro, conteniendo algunos avances que ya se explicaba hace un rato.
Sí, unos avances que van a parecer solo mediáticos, así decir, ya van a poder casarse las personas del mismo sexo, ya van a establecerse en la constitución la interrupción esta del embarazo en tantos días. Pero eso ya no va... puede ir en una constitución. Sí, sí, va a estar, pues, de eso, ¿qué otra cosa tendría? No, porque no, bueno, tú lo aplicas como garantías individuales. No tendría otro contenido si no fuera ese. Yo creo que había una posibilidad de sí que el contenido de la Constitución fuera novedoso. A ver, en el Distrito Federal, por ejemplo, que ya no va a existir. Ciudad muy X. Ciudad muy X. CDMX. CDMX le vamos a poner como hasta en eso. Soy del CDMX. Sí, hombre, ¿qué es eso? Bueno. Pero no de Max Correa o de CDMX. No. Y, a ver, se podría haber regulado sí. En la Constitución de la Ciudad de México, si hubiera un auténtico constituyente, el tema de la metropolitaneidad. La Ciudad de México es el corazón de una zona más amplia que es la metrópoli. Y entonces ahí se podrían establecer las bases desde las cuales, desde la perspectiva de la ciudad, se puede regular la relación con el resto de la zona metropolitana para ir consiguiendo circunstancias de igualdad de todos los habitantes de esa zona y darle forma a lo que realmente es la parte más activa, la parte más dinámica del país, que es esta zona metropolitana. Y cómo desde ahí se podría influir en el resto del país. A ver, voy a pensar en un tema para ver si me explico. El tema del agua. El agua, sin duda, es el elemento más importante que hay ya en este momento sobre el planeta. Todo el mundo dice que las próximas guerras van a ser por el agua y no por el petróleo. Y tienen razón, porque así se está viendo. Pero el agua cada día la convierten más en mercancía. Cada día la embotellan actores transnacionales. Y nos la venden embotellada. Bueno, desde ahí, ¿cómo regular un derecho de esa naturaleza en la capital del país? ¿Cómo hacer que todos los habitantes del país tengan acceso al agua, al agua que se bebe, al agua con la que se garantiza la vida? Y establecerlo al mismo tiempo como una obligación del Estado, es decir, de las autoridades de la capital. Esas cosas se pueden hacer en el distrito. Y tienes que incidir directamente en una norma constitucional que permita establecer el patrimonio de los habitantes que viven en esta región. Pero como tú decías también, el asunto es que lo tienes que ver como una zona metropolizada, a donde los servicios se tienen que compartir. Ya somos muchos. En toda esta área conurbada, aproximadamente ya estamos rebasando 20 millones. Entonces, tienes que ver con una óptica distinta el asunto. Por ejemplo, podría decir la Constitución de la Ciudad de México, el agua en la Ciudad de México es un derecho humano y no una mercancía. En consecuencia, está prohibida en la capital el envase y venta por particulares. El Estado se encargará de proveerlas a los habitantes. Y yo la pondría más, no tan específicamente, porque te la pueden bombardear, te la pueden acabar esa norma, sino como estaba regulada en la Constitución en el 27. El agua, ¿verdad? Aquí hay temas que se van a tener que tocar, como la electricidad. Sí, pero no puedes dejar ambiguas los planteamientos, porque se presta lagunas jurídicas que a la interpretación de los algunos, ¿cómo les llaman a estos que se dedican a...? ¿Constitucionalistas? No, como abogados. Sí, cabilderos. ¿Leguleyos? Leguleyos, gente que anda leyendo. Sí, pueden interpretarla a su modo. ¿Por qué no pudieron, durante muchos años, cambiar el 27 y 28 constitucional? Era, yo creo que la norma más importante de México.
Sí, entonces cosas como esa, la constituyente tendría posibilidades si realmente lo fuera, pero no, no es una constituyente, es un órgano muy acotado, es un órgano que depende de los poderes constituidos y eso la hace perder su calidad de constituyente. De manera que sus alcances van a ser menores y van a ser publicitarios, van a ser temas así, rah, 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 rah. Porque hay que recordar que la van a empatar con el centenario de la Constitución del 17. Así es. Al cumplir 100 años, en febrero, el 5 de febrero, van a promulgar esta con Constitución. Con bombo y platillo. Con bombo y platillo para decir, estamos de fiesta porque nuestra gran Constitución del 17 hoy cumple 100 años y tenemos... O sea, es publicitario y es de manejo político. Sin embargo, bueno, la población de la ciudad yo creo que no se va a quedar tan tranquila con este fraude. Seguramente va a seguir presionando por, comenzando por la capital, modificar las bases constitucionales del resto del país en sentido progresista. Mira, nosotros teníamos una constitución muy... avanzada. Muy avanzada, la presumíamos... en todas partes. Yo estuve en varios países del continente latinoamericano y a veces en la UNESCO, en Europa. Y siempre nosotros muy orgullosos decíamos, la Constitución mexicana tiene esto y esto y esto. Presumíamos de ella. Hoy nos da vergüenza. Hoy, no, hombre, se mete uno debajo de la mesa cuando le preguntan cómo regula la relación laboral la Constitución mexicana. Es igual que cualquier otra constitución de país bananero, igualito. Restringiendo los derechos de las personas. En el caso de la Ciudad de México hay que tener en cuenta que además de que es la capital del país, que es el corazón de la patria, aquí era el Semanáhuac, aquí estaba en el corazón de la Náhuac, aquí era el centro de la vida nacional, aquí fue el nervio de la colonia, aquí ha sido siempre la y conste que no soy de aquí, para que no se crea que es un chauvinismo. Yo soy de San Luis Potosí, soy adoptivo de esta ciudad, adoptivo de Guerrero también. Yo ya soy nativa, desde... Ya eres de aquí, bueno, tú ya te... no, yo tengo tres mitades. Ah, bueno. La mitad potosina, que es la mitad grande, la mitad de Guerrero y la mitad del distrito, de la Ciudad de México ahora. Para sí, para que no se ofendan. Sí, que no se ofendan. Mentes lúcidas. De Mux. Qué barbaridad, cómo cometen errores, ¿verdad? ¿Y cómo has visto a los partidos políticos? Pues un poco, que digamos, en la rebatinga de siempre. O sea, ellos vieron que esta es una oportunidad para tener recursos y hacer campaña y hacerse publicidad. Pero ¿dónde la campaña? Digo, para pues solamente lo mediático, ¿verdad? Lo mediático. No, en la calle no están. Ellos no están en la calle. Son muy importantes para andar en la calle. Los políticos ahora en México son de lujo. Achicados. No, que no les dé el aire. No, enanos. Agrandados. ¿Quiénes? Los políticos. Yo digo, están enanizados. Desde el punto de vista político. Pero inflados. Inflados. Ándale, eso sí. Vamos a lo siguiente que planteaba el doctor hace un rato. Nosotros que por obligación vemos los mensajes publicitarios, los spots. Yo observo los de los 9 partidos con derecho a participar en la elección del próximo domingo. Ah, caray, ¿cuál me está hablando de cómo se hace una constitución? Ninguno. ¿Qué de llevar a una constitución? Más agua, internet gratuito. Ah, caray, ¿y esto? Ninguno. Entonces, ves todos esos mensajes y honestamente los menos malos son los de Morena. Incluso me tocó ver el de un actor, que no sé si el actor tenga la capacidad, es preparado, es capaz para ser diputado constituyente, no lo sé. No lo conozco más que en sus grandes actuaciones a Damián Alcázar, que me tocó verlo en algunos mensajes publicitarios. He escuchado a Santiago Krill, a Mauricio Tabe, que ayer veo un espectacular en el metro que dice, no más diputados. Menos. Sí, no más, menos diputados. Ah, caray, entonces él quiere ser diputado constituyente. Sí. No hay una contradicción menos ahí. Menos diputados, más, ¿sí? Más metro, más... No. Sí, más metro y menos diputados, eso dice. Algo dice. Sí, así dice. Más otra cosa. Sí, así es. Está entonces, raro. Hay una
¿Contradicción? Sí, le sugirieron mal la frase, sí, de campaña, ¿no? Oye, y un partido por ahí de la musiquita esta, de reventón, ¿verdad? Sí, hombre. Cuando dice de la constitutiva, no queremos traidores. ¿What? ¿What? Y uno dice, ¿cuál? ¿Publicidad? Publicidad. Simplemente. Pues sí. Sí, muy, muy, pero muy elemental, ¿verdad? Sí. Yo creo que no llega ni elemental. A nivel muy bajito, ¿verdad? Pues veremos, sí, la alquimia el domingo, ¿no? Porque se especula que votaría cuando mucho el 30%. Esa es la especulación de varias casas encuestadoras. No les creo, pero el rechazo ciudadano, es decir, no saben qué se va a celebrar a pesar del bombardeo publicitario vía televisión. Ya pronostican que seguramente Morena va a sacar la mayoría aquí en la Ciudad de México. 34% coinciden varias casas encuestadoras. Entonces, bueno, a diferencia de otros tantos estados, a donde también están en la lona, en, ¿sí?, verdad. Esto que pasó en Tamaulipas, ¿verdad?, con el secuestro de una estrella de fútbol. Oye, es vergonzoso. Qué cosa tan extraña. Llevan 18 meses o 19 meses en Ayotzinapa, ¿verdad? 20. Sí. ¿20 ya? 20, sí. 20 meses en Ayotzinapa y no dan pie con bola, no saben. No. Voltean para todos lados ahí. Como... Y aquí en menos de 24 horas. ¡Hombre, qué barbaridad! Pero además el muchacho, ¿verdad? ¿Qué crees? En un encuentro que tuvo ahí medio punitivo, ¿verdad?, les arrebata el celular y marca el asterisco 066 y da sus datos para que lo puedan rescatar. Ah, caray, un muchacho que no se la pasa aquí, que está en Grecia. Ah, caray, es decir, ya, pobrecito, no, nadie se lo cree, ¿no? Qué cosas pasan, ¿verdad? Pero fíjate que mañana sucede otro escándalo y se nos olvida y ya. Pues sí, pero además es una vergüenza. Una verdadera vergüenza lo que está pasando allá en Veracruz, ¿eh? Pero no te das una idea clara acerca de cómo andan las cosas. Porque hoy por la mañana anuncia el SAT que en una denuncia que hizo un periodista contra 5 o 6 empresas que eran fantasma y que habían desviado miles de pesos, millones de pesos, pasa ahora, ¿verdad?, que el SAT descubre que no eran 5 o 6, sino 21 empresas. No, pero no va a pasar nada. Tú no te angusties porque no pasará nada. No, no me angustio, simplemente yo digo... las aquí, contradicciones internas. Ah, sí, pero aquí nunca pasa nada, mira... Resulta que, me acuerdo de ese Panama Papers, ahorita me vino, sí, a la memoria. Panama Papers. Ahí nos dimos cuenta que el señor del grupo Giga, o Iga, no sé cómo, sí, se pronuncia, mueve millones y millones de dólares por el mundo con una naturalidad espantosa. Y uno dice, algo va a pasar aquí, ¿verdad? Porque ese señor le van a decir, oiga, ¿de dónde sacó usted tanto dinero? No, el señor del SAT... nos dijo muy claramente, señores, Aristóteles dijo, señores, esto no es delito. No hay delito. Aquí no hay nada que perseguir. Ahí vamos a investigar a ver qué pasó, pero no, va. Dice un hombre. Oye, pero lo que es lamentable en el caso de la Ciudad de México, qué poco talento del PRD, ¿eh? Sí, verdad. Vamos por la Constitución chilanga, ¿eh? Sí, no. Y sí. Chilanga... como las tortas de tamal. ¡Ay, maestro! No, eso sí estuvo patético. Pena ajena. Patético, patético, sí, patético. No, que no nos hagan eso. Primero, no nos gusta que nos digan chilangos, para que sepan los señores. Porque es un despectivo. Y el Ortega, el dirigente máximo, ¿verdad?, del PRD. O sea, el gurú. El gurú va a la constituyente. Ah, sí, claro, ideas nuevas.
frescas, Krill, y Ortega, y no, no puede ser. Jacksonville, no puede ser. Jackson no. Jackson, sí, ¿cuántos años? No creo que llegue Jackson. Por el PRI, no, es de los designados por el Congreso, Cámara de Diputados. ¿Cuántos años tiene el señor Jackson? ¿Unos 90 o cuántos? Bueno, no, no importa, perdón lo de la edad. No, puede ser, no, no puede ser. Pues, no, y además ahí se de ve... De caricatura quedó la constituyente. Caricatura, es una caricatura, no es constituyente. Y eso es un concepto muy positivo. De buena intención. De buena intención. Claro. Pero están en la olla. No, no puede ser. Sí, nos dicen chilangos, ¿verdad? Sí. No, no puede ser. Y la pregunta de los partidos políticos, particularmente del PRD, bueno, ¿y ahora cómo nos van a decir? ¿Chilangos? No, no, no queremos. ¿De seños? Ya no se puede. No, ya no, ya no. Ya no. ¿Cómo? La gente nos decía defectuosos. Sí, así es. No puede ser. Y mira, no nos presentaron siquiera a los candidatos que van en la lista, pero ¿qué tal un spot del PRI a donde la protagonista, la principal, la del mensaje, es la hija de Rosario? Bueno, pues es la presidenta del partido en el PRI. Pues sí, pero ella no es candidata. Qué horror. ¿Ves a Ricardo Anaya en los spots del PAN? Mira, aunque en el constituyente, por lo menos es más decente ese señor. Es más coherente con su ideología, con su posición. Lo dudo de ambos, porque no son congruentes. No lo vas a comparar, ¿no? No son congruentes ambos. No lo vas a comparar. Ya están en la misma frecuencia, por eso no los comparamos. No son comparables. No son comparables. Sí. No, ya son... Es lo mismo. Lo mismo, sí. Ya se fundieron entre ellos. Pero es talentoso ese muchacho, ¿en serio? Sí. Era. Yo no sé, hasta todavía en algunos spots que yo pude ver, congruente con su posición, congruente con su ideología, tiene buen discurso el tipo. Yo diría mentiroso. Lo que tú quieras, pero se ve a diferencia de otros que ni siquiera salen. Pero ya perdieron el respeto en sí mismos. Ya no se dan a respetar. Luego se enojan porque dicen, quiten las redes, metan a la cárcel a esos que están opinando en el internet, sí, y eso, porque nos faltan al respeto. Pues gánenselo. No, nunca le faltaría el respeto a las personas respetables, ¿cómo crees? Así es. No, pero ellos no se ganan el respeto, ellos se vulgarizaron, se volvieron personas muy poco respetables. Mira, este rejuego de los partidos es horrible. ¿Qué está pasando en Veracruz? Yunes contra Yunes. Oye, veracruzano, ¿tú vas a votar por Yunes? Ah, no, yo no quiero Yunes. ¿Cómo no? Pues entonces votas por Yunes. No, pero no quiero Yunes. Y entonces, pobrecitos veracruzanos. Y ahí en esa coyuntura, Cuitláhuac. Sí, hombre. Se volvió muy complejo el panorama electoral. Porque uno lucha porque lleguen personas distintas. Luchamos mucho porque llegaran los del PRD, vete. En serio, hicimos muchos esfuerzos. Yo ya les dije que soy de San Luis Potosí y tengo presencia, digamos, tengo amigos y tengo... Y hacemos la lucha porque llegue alguien nuevo, así una cara distinta, la que nosotros creemos que es honesta. Pues al año ya anda del otro lado bailando con la pandereta del oso, ¿verdad? No puede ser. Ella aseguró su futuro para varias generaciones. Ya aseguró su futuro y ahora se van a poder reelegir. Sí. Ya nos vendieron, o no nos la vendieron, nos la pusieron a fuerza, la reelección de diputados y de presidentes municipales. Nos vamos a ver envejecer ahí, como pasitas ahí. No. Si así. ¿Qué país? Lo hacen. Si así lo hacen, van de diputado, de senador. Ahora va directo. Al de gobernador. Ahora van a estar. 12 años. 12 años calentando la silla. Y, sí. No, que quedó muy mal. ¿Crees que este pueblo se merezca eso? No se lo merece. Dicen que los pueblos tenemos el gobierno que merecemos, pero no, nosotros no merecemos esa casta política tan
tan degenerada, tan degradada, tan poco digna y no respetable. Por eso no los respetamos. Hombre, el otro día el señor... Por eso no invitaron al presidente, al grupo de los siete. No, fíjate, el otro día se quejaba don Beltrone de que le dicen don Beltrone, sí, y que le dicen Capulina. Que en lugar de decirle don Manlio Fabio, le dicen en las redes, ah, qué Capulina tan chistoso. Pero es que dice cosas muy chistosas. Dice que la democracia y que la... el país y que vamos avanzando, y entonces como uno se da cuenta que es un mal chiste, el discurso, se acuerda de Capulina, de no, mira, pues sí se parece a Capulina, no solo físicamente, sino en lo que está diciendo, y se enojan, vamos a establecer la pena de tantos años de prisión, a tantos años al que insulte al señor presidente en las redes sociales, faltaba más. No, se debían ganar el respeto los políticos para que así nosotros los respetemos. Sí respetamos a la gente respetable, pero a los que no son, pues... ¿Hacia dónde vamos? Híjoles, ahorita está muy difícil, ahorita está muy complicado. Fíjate que, hijo, si no hay una opción distinta en 2018, yo no sé qué va a pasar. Esto es un laboratorio, un alto... Mira, si gana en Veracruz el PRI, no hay remedio para este país. Ahora, pasado mañana, el 5 de julio, va a haber elecciones. Si gana el PRI en Veracruz, pues ya nos despedimos de todo sueño y de toda esperanza, como en la puerta del infierno, decía el Dante. El que llegue aquí, despídase de todo. Así nosotros. ¿Y en Chihuahua? Bueno, pero Veracruz, ahí te va. ¿Por qué digo Veracruz? Sí. Veracruz... hay un gobernador que no lo quiere, bueno, ni Manlio Fabio, sí. Beltrones, sí. Ni Manlio Fabio lo quiere. Se quiere distanciar de él porque sabe que ha hecho cosas espantosas, el crimen. Ni Aristóteles. Ni Aristóteles lo quiere. Ni Aristóteles, ¿no? Y luego... el del SAT. El del SAT. Y luego, el mismo Veracruz, el crimen organizado se ha desarrollado más que en otras partes del país gracias al gobierno, o debido al gobierno de Duarte, a lo mejor no gracias, pero por el gobierno, sí, de Duarte, está en el más absoluto desprestigio, y pudiera ser que ganara las elecciones, ¿eh? Lo doloroso es que pudiera ser. ¿Y en Hidalgo? Y en Hidalgo, madre mía, y en Oaxaca, madre mía. ¿Y en Tamaulipas? Y en Tamaulipas, y entonces, si gana ahí el PRI, pues ya mejor nos dedicamos a otra cosa, a vender tortas con tamal. Para... no, porque nos levanta la vía pública. ¿Y en Quintana Roo? Y en Quintana Roo, bueno, está patético, ¿verdad? Está patético el panorama. Y ahora no hay una opción creciendo como siempre la hemos tenido. Nuestras opciones van mal, y nuestros referentes internacionales están en quiebra. Dilma sujeta a un juicio político ahí en Buenos Aires o en Argentina. En Argentina. Perdió Cristina. El candidato de Cristina. Llegó un sionista, un señor que quiere traer a Israel a la Patagonia. Pero, hombre, ¿en qué mundo estamos? ¿Y lo que está pasando en Venezuela? En Venezuela tienen a Maduro contra la pared. Y, tiro por viaje, lo golpean. O sea que nuestros referentes internacionales mal. Nosotros internamente mal. ¿Para qué nos hacemos? Pero se te olvida Estados Unidos. Se te olvida Estados Unidos. ¿Con Trump? Con Trump. Un loco, totalmente loco, desatado, que puede llegar... Y ahí está el tercer candidato estadounidense, el exgobernador de Nuevo México por un partido más conservador todavía que el republicano. Peor, todavía peor que este. Bueno, pero más loco que Trump. ¿Qué hay en la cabeza del elector norteamericano que vota por Trump? O sea, no es solo Trump. Pero particularmente los jóvenes. No es solo Trump, no es solo los viejos, no es solo... algo está pasando en el mundo que, claro, lo hace extremadamente complicado. Y sin embargo, a nosotros no se nos quita lo optimista. Ni modo. Ya nacimos así. Nosotros no vamos a dejar de luchar nunca. ¿Verdad? O bueno, espero que nunca. Esta estrategia norteamericana fue una estrategia multilateral. Es decir,
fíjate los escenarios que tenemos en toda Latinoamérica, todos. Pero ahorita con lo de Ucrania, lo de Siria, este foco regional está creando un problema a donde la OTAN está agresiva contra la Federación Rusa. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero ya dijo el embajador que no se van a ¡padrísimo! Quedar de brazos cruzados. Porque también ya lo dijo Putin. Dijo que no. Pero, ¿qué va a pasar con esa alianza que tenían con Rusev, ¿verdad? Con el grupo de China, Rusia, India, Sudáfrica, Brasil. Brasil, Rusia, India, China. BRICS. ¿Qué va a pasar? BRICS. Pues bueno, se va a mantener. El problema es que sí se ve complicado por todas partes el panorama. Mira, en Grecia la izquierda ganó las elecciones. Ganó a la buena. Y la presionaron. Y le doblaron las manitas, le hicieron manita de puerco y no aguantó. A Merkel no. Es fina la señora, ¿no? No aguantó la presión. Por cierto, Evo se iba... No hay lógica en la vida. Evo iba por su tercera o cuarta reelección para estar 12 años en el gobierno. Merkel lleva 14 años en el gobierno y nadie dice nada. Y de nuevo es un dictador, es un... Exacto. La vida no es pareja, no hay que dejarse llevar. Y esa actitud de Gran Bretaña, ¿no? De decir, mejor me separo, ¿no? Entonces... esto es un problema también, ¿no? Sí, está emocionante el mundo. Sí, porque sí, tampoco ellos las tienen todas consigo. La derecha tampoco las tiene todas consigo. Porque no avanzan sus propuestas. A ver aquí. Peña Nieto quería que ahorita los maestros ya estuvieran... Recularan, sí, y aceptaran la reforma. Que estuvieran llorando su derrota en su casa. Que dijeran que mal nos ha ido. Y no. Los valientes maestros de México andan llenando calles. Lo de Chiapas es maravilloso, sí. Es una movilización maravillosa. ¿En Oaxaca? En Oaxaca, bravos. A donde los dirigentes dijeron, sí. El próximo domingo nos vamos con Morena. Sí, pero Chiapas es un ejemplo hermoso por la solidaridad de los padres de familia, la sociedad en su conjunto protestando. Es que también cómo los han golpeado, en Guerrero, en Oaxaca, por favor. Entonces la gente no se deja arrodillar y entonces... Nuño, que ya se veía cabalgando en los lomos de la gente rumbo al Palacio Nacional, él se veía que era su caballo blanco la gente, ya no, pobrecito Nuño, se nos va. Yo creo que ese muchacho no aguanta. No aguanta. No aguanta. Tenemos la impresión de que se va. Tenemos la impresión de que se va de embajador como a Ucrania o alguna allá, cosa así, ¿no? Lejanito así para que... Sí, pobre. Sí. Porque no es casual el dicho de la coordinadora el viernes en la noche, sábado, respecto a que en Los Pinos les dijeron que era un movimiento ejemplar, que no iba a haber muchas cosas, y más tarde un comunicado de Los Pinos expresa que no es cierto, que ellos dijeron que sí al diálogo, pero que primero acepten la reforma. Sí. Eso lo dijo Nuño. No, algún comunicado de Los Pinos. De Los Pinos también. Sí. Ya pero sí. También lo dijo Nuño. Sí, ya lo había dicho previamente y lo ha venido sosteniendo, sí. Y Peña Nieto lo había reiterado. Pero no pueden, o sea, la derecha no las tiene todas consigo. No pueden doblegar a los maestros. Y además están en una lucha interna muy interesante. Por un lado, Osorio Chong, que siempre está abriendo puertas. Por otro lado, oye, el que me dio verdaderamente pena... Videgaray, no sé, yo creo que hasta enfermo está. Lo vi en un, por ahí por la televisión, en un noticiero. En verdad, pobre. Es que para ellos son muy jóvenes, no tienen nada de experiencia política, no tienen ideología más que los pesos, las ambiciones personales y de grupo, ¿verdad? Pero... Pero además, ¿tú te acuerdas que Videgaray era el crítico permanente de los panistas? Desde la Cámara de Diputados a él lo habilitaron como el permanente. Sas crítico. De mediocres no los bajaba. Pero tiene su corrientita interna. Las cifras, claro. Las cifras de Fox y de Calderón son mediocres por esto y esto y esto y esto. Para eso
Hasta parecía brillante, hasta parecía inteligente. Sí, presidente de la Comisión de Presupuestos. Presidente de la Comisión de Presupuestos. Y uno que otro diputado y diputada. Y entonces resulta que sus cifras, las de él, son peores que las de Fox y las de Calderón. Entonces sí. Él sabe que es más mediocre que Fox y Calderón en su propio discurso, en el que él manejó como presidente de esa comisión en la Cámara. Entonces, por eso está apocadito, está así como minimizado. A decir, más vale que me calle la boca, porque además, mientras está el tiroteo. Porque además el peso no se va a componer, no se ve cómo lo va a componer. ¿Va a llegar a los 20? No, sí, pobrecito, anda don Benito Juárez corriéndole a Washington. Lo anda persiguiendo en las caricaturas, ¿verdad? Me puedes gastar para el billete de 20 bajando en las redes y... Sí, pobrecito. Para nada. Ahí lo hemos visto. Es la ventaja de las redes, ¿verdad? Que son una maravilla, porque ahí uno compensa todas las lecturas esas de periódicos, algunos que son verdaderamente mortales. Luego hicieron una campaña muy fuerte en este país contra todo lo progresista, y se juntó una cantidad de prensa impresionante. La Razón, La Crónica, Excelsior, Milenio. Sí, me faltan como otros 10 que todos al unísono pegando, pero no logran levantar la imagen de los funcionarios, de los gobernantes. Peña está en el peor momento de su vida política, anda arrastrando la cobija, no le cree nadie. Yo creo que es cierto que van a medir en estas elecciones cómo andan las cosas rumbo al 18, ¿no? Sí, pero el principal es el 17, porque está la elección del Estado de México, la joya de la corona, por el peso del padrón electoral, por los 40 diputados federales locales que se disputan, más los 36 plurinominales. No, son más de 40 diputados. Sí, pero 45. Estamos hablando nacionalmente, ¿no? Sí, nacionalmente el laboratorio es este Estado de México el año próximo. Si bien y sobre desde todo ahora, por las aspiraciones del gobernador. Sí, desde ahora tenemos un pre-laboratorio. Para muchos sí, es un pre-laboratorio por pero, Veracruz. Todos esos estados que el domingo compiten, pues son estados que siempre han sido reserva de votos. Sí. Pero además ya surgió un concepto bien interesante, un concepto novedoso. El voto oculto. ¡Ah, caray! El voto ¿dónde oculto. Lo tienen? ¿Dónde lo tienen? ¿Quién lo está manejando? O sea, ¿todavía pueden seguir manipulando las urnas? ¿Tendrá que ver con los padrones perdidos? Pues yo digo, aquellos que se han filtrado, sí, que aparecen en otros lugares. Aparecen en otros lugares. ¿Que los vendieron? Los vendieron, ¿cómo es posible? Es decir, bueno, ¿qué país? Pero no va a pasar nada. No, las mismas prácticas. No, del ratón loco, del... Operación Tamal. Operación Tamal. O sea... Operación Tamal. Pero con una... El carrusel. Pero además, fíjate, yo tengo la impresión de que en el caso del Distrito Federal había un interés desmedido para volver a captar el PRI del Distrito Federal. Pero yo lo dudo. Yo lo dudo muchísimo por qué? Las pugnas internas. Bueno, pero ¿para qué? Para el 18. Sí, pero ¿para qué quieren tener el Distrito Federal si con el que ponen es suficiente? O sea, para darle chambas a su equipo, pues lo único, porque quien está gobernando. No, sí, y además, fíjate, esta chica, hija de Rosario Robles. Mariana Moguel. Está echando para adelante una estrategia a donde está en razón de una nueva construcción de su estructura. Es decir, todo lo viejo va al basurero. Todo lo viejo del año pasado a la basura. Pero yo creo que es una imprudencia política. Pero no de ella. Bueno, ella es la que ejecuta. No se manda sola. ¿Qué estás diciendo? ¿Que hay una piramidal, titiritera? Desde luego. No, una titiritera desde arriba. Desde más arriba. No se mueven solos. ¿Y será? ¿Y Cuauhtémoc Gutiérrez se va a dejar? Porque también... Es lo otro. También tiene su corazoncito. Yo creo que, pues, si alguien ha trabajado abajo, así, con la gente de
de los grupos fuertes de vendedores ambulantes, de pepenadores, de escuatemo. Sí, tiene un trabajo de muchos años ahí. Dicen que... que le van a dar cuello. Que le van a dar cuello. Bueno, pues a lo mejor algo. ¿Ve quiénes son los integrantes de la planilla del PRI? Bueno, pues puede ser que solo van a quedar la gente. Entonces, porque bien a bien, yo creo que el PRIismo ve como usurpadores, así como gente de fuera, a la hija de Rosario. Sí. Vienen de la izquierda, supuestamente. O sea, acuérdense que estaba en la hoy línea de... la vieja clase política. La vieja clase política los ha de ver como gente advenediza. ¿Los gurús? Advenediza. No son de los nuestros de toda la vida. Y además por si la señora tiene en su corazoncito, ¿verdad? Y por la cercanía. Hablabas de la línea de masas, doctor. Hablaba de la línea de masas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esa organización Línea de Masas? Ah, pues era una organización muy fuerte. ¿Sí? Llegó a tener una gran presencia en el país, el Frente Popular de Zacatecas, en Durango el Comité de Defensa Popular, uh-huh. Tierra y Libertad en Monterrey, en Chihuahua. Llegó a ser una organización gigantesca y ahí estaba Rosario, era... de las dirigentes de ese grupo, sí. y de los ideólogos de ese grupo, siempre ha sido políticamente activo. Por eso digo que la vieja clase priista la de ver como advenediza, como que pues, esta estaba del otro lado. Pero bueno, a lo mejor los acuerdos. ¿Sacaron al priista que llevan dentro? Se ahumó. Aquí ven, señores, de veras. Estamos, bueno, estamos ya prácticamente a punto de terminar este programa. Fue espléndido, ¿eh? Ameno. A mí me gustó. Gracias. Ameno. Sí, bueno. Un poco relajiento. Relajiento. Pero además una que otra cosa. Pero todo en serio. Todo en serio. Bueno, todo lo que decimos lo sostenemos. Así es. La gente y todo. Pero lo sostenemos. Claro. Bueno, yo quiero agradecer desde luego al doctor Enrique González que nos haya dado la oportunidad de estar aquí. Lo vamos a invitar para la otra semana para ver cuáles son los resultados de esta... lo electoral. Elección. Y la gente. ¿Qué pasó? Y la gente. A ver si todavía existe la gente, sí. Para entonces, pobrecitos de mis amigos. Se pues sí, quieren acabar. Sí, la Policía Federal, el Ejército, la Policía Capitalina. Pero, ¿sabes qué? Hay una virtud de la gente. Están aquí. Sí, ¿verdad? Y resistiendo. Sí, ¿verdad? Pero se les quieren acabar. Qué feo, qué fuerte les pegan. Sí, son audaces. Eso sí, son muy resistentes. No los dejaba la Policía Capitalina entrar a la ciudad para la manifestación. No, pero entraron. Pero es que nosotros no. Es el gobierno federal. Dijo alguien así, ¿no? Sí, hombre, ¿qué es eso? Bueno. No eran de izquierda las autoridades capitalinas. Decían, ¿no? Mira, ya mejor no, lo dejamos para la próxima, porque yo creo que hay que hablar mucho con respecto. Porque pegarle a un maestro, fíjate, con el cariño que yo les tengo a mis maestros, todavía traigo en la memoria a la maestra Zita Ruiz Saucedo, nuestra maestra de sexto de primaria, estaba yo así. Oye, el cariño que les tiene, y que los agarren a garrotazos, estos malvados. Son resistentes, ¿eh? No puede ser. No, no le peguen a los maestros, no sean así, son lo mejor de este país. Sí. Ni tampoco los metan a la cárcel, no, por favor. Aunque ya están amenazados, pero bueno, gracias por habernos sintonizado en este programa, Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Muchas gracias, doctor Enrique González. Te esperamos pronto. La próxima semana. Sí. Y desde luego a ti, Raúl. Gracias por estar aquí, a usted. Y gracias a nuestro compañero Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico en cabina. Pásela bien, nos vemos el día de mañana en punto de las 11 por este mismo canal y a la misma hora. Gracias.
investigar. Ah, es que no. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Ya nos despedimos. Gracias. Ya. Sí, porque no tenía los audífonos puestos. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.